Remezón en el alto gobierno radicaliza perfil de izquierda. Se anuncia la llegada al Ejecutivo. Gustavo Bolívar y Alexander López, integrantes del ala más radical del Pacto Histórico y quienes comulgan con el proyecto político de Gustavo Petro. En medio de varios escándalos y crisis de gobernabilidad, la administración Petro ha hecho este año una gran cantidad de cambios en las jefaturas de distintas entidades. En algunos casos con personas que llegan por primera vez a este gobierno, en otros trasladando funcionarios e incluso reencauchando varios que habían salido de mala manera. El más reciente caso es Gustavo Bolívar, de quien se confirmó ayer su ingreso al gobierno al aparecer en la página de la presidencia para ser el nuevo director de Prosperidad Social, en lugar de Laura Sarabia. El escritor es una de las personas que le habla al oído al presidente y uno de los más fieles escuderos de su proyecto político. Bolívar renunció en diciembre de 2022 a la curul que ocupaba en Senado, aduciendo que el salario no le alcanzaba para pagar las deudas que en ese momento lo acusaban. Sarabia fue posesionada el pasado 23 de febrero al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, lo que significó su regreso a la Casa de Nariño después de que en julio del año pasado salió del gobierno como jefe de gabinete por un escándalo, debido a unos audios de WhatsApp que le envió el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, hablando de supuestas irregularidades en la financiación en la costa norte de la campaña presidencial de Petro en 2022. Como consecuencia del nombramiento de Sarabia al frente del DAPRE, salió el entonces director Carlos Ramón González, quien en un enroque pasó a encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, en representación del partido Alianza Verde, que hace parte de la coalición oficialista. Mientras que el pasado 2 de febrero se posesionó el cargo como superintendente de Industria y Comercio Cielo Eliani Rusinque, quien ocupaba la Dirección de Prosperidad Social, pero fue relevada en septiembre pasado para que Laura Sarabia aterrizara de nuevo en el gobierno tras su salida 2 meses atrás. Igualmente ayer, el Polo Democrático aceptó la renuncia del ex senador Alexander López a la presidencia, quien será designado en los próximos días como director del Departamento Nacional de Planación, DNP. Reemplaza a Jorge Iván González, quien renunció el pasado 2 de febrero por diferencias metodológicas con el presidente Petro. El pasado jueves, el mandatario nacional anunció que el ex magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, ocupará la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2 meses después de que renunciara Marta Lucía Zambora debido al enfrentamiento con el canciller Álvaro Leiva por la licitación de los pasaportes. Uno de los reencauches que hizo el gobierno fue la designación de Armando Benedetti en la Embajada de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por lo que le llovieron críticas al presidente Petro, dada la forma como el año anterior este había salido de la embajada en Venezuela. El pasado 1 de febrero se posesionó la capitana en jefe Lourdes Peña del Valle como directora nacional de bomberos, en lugar del capitán Albert Trujillo. Este relevo causó polémica porque se dio en medio de las críticas por la atención a los incendios forestales por el fenómeno del Niño. Siguen los cambios. El pasado 2 de febrero fue designado Carlos Toledo Flores como director de Colombia Compra Eficiente en lugar de Stalin Ballesteros García, quien renunció al cargo. Mientras que tras la renuncia el pasado jueves de Olmedo López a la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, después de que el secretario de Transparencia de la Presidencia presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira. El presidente Petro anunció ayer que el ex concejal de Bogotá por el Polo Democrático, Carlos Carrillo, asumirá este cargo. El pasado 22 de febrero se posesionó como presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el ingeniero Francisco Ospina Ramírez, tras 10 meses de interinidad en el cargo. El 23 de febrero de este año, el presidente Petro posesionó a Francisco Rossi en la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, luego de 18 meses de interinidad en el cargo, a pesar de que en este lapso se presentó el problema de desabastecimiento de medicamentos y denuncias porque más de 1 millón de vacunas contra el COVID se vencieron,
según sostuvo el representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático, quien responsabilizó principalmente por este hecho al Ministerio de Salud. Este es otro de los reencauches que hace el gobierno porque Rossi fue el primer director en calidad de encargado, quien renunció en marzo del 2023. De igual manera, el pasado 8 de febrero, Juan Felipe Harman fue posesionado como director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, tras haberse desempeñado como alcalde de Villavicencio en el periodo 2020-2023. Gerardo Vega, quien ocupaba esa dirección, se dice que sería designado ministro de Agricultura en reemplazo de Jennifer Mujica. El pasado 23 de febrero se posicionó Luis Carlos Leal Angarita como superintendente nacional de salud, tras la renuncia que presentó Ulaji Beltrán, quien afronta investigaciones disciplinarias por la Procuraduría. En tanto que a la cartera del deporte llega Luz Cristina López, tras la renuncia de Astrid Rodríguez por la pérdida para Barranquilla de los Juegos Panamericanos de 2027, debido a que el gobierno no cumplió con el pago a tiempo de $8 millones correspondientes a los derechos del evento. Del mismo modo, cabe recordar que el pasado 16 de febrero se anunció a Jairo Alonso Bautista como nuevo director del presupuesto en el Ministerio de Hacienda, tras la renuncia 2 días antes de Claudia Marcela Numa, en el marco de la polémica por las supuestas inconsistencias que se presentaron en $13 billones del presupuesto general de la Nación para este año, que posteriormente el gobierno corrigió en un decreto. Se supo también en las últimas horas que Antonio Sanguino, ex senador de Alianza Verde y ex jefe de gabinete en la alcaldía de Claudia López, llegaría a la gerencia del consorcio Fondo Colombia en Paz.